bloqueado el almacén de combustible. Desde allí accederás a la cámara del motor. Entrando en gravedad cero. Oye, Hammond, tengo acceso a los archivos protegidos. La CF no vino solo por unos derechos de explotación. ¿Qué quieres decir? El brote se desató en la colonia después de que los mineros desenterraran un artefacto. Algo alienígena. Eso es imposible. Pero explicaría por qué el acceso a EG-7 está prohibido, ¿no? Órdenes del gobierno de la Tierra. Cuando los mineros encontraron el artefacto, empezaron a surgir casos de alucinaciones, paranoia, suicidio. A pesar de ello, el Ishimura subió la llamada efigie a bordo, como si ese fuera su objetivo. Espera. ¿La efigie? Rebobina, ¿dónde está la efigie? A bordo. Embalada y lista para su entrega. Contesta al enlace de ERI. Creo que mi equipo ha muerto. He encontrado el módulo cinético con el que destrozaron la centrifugadora. Está fino. ¿Quién sabotearía el Ishimura en un momento así? Informaré al puente. Si queda alguien.
Después iré a buscar a Elizabeth y nos iremos de esta nave de mierda.
Entiendo. Sustituye la célula de energía para iniciar la ignición.
Lo has conseguido. El Ishimura vuelve a moverse. A pesar de quien sea que saboteara los malditos motores. Nos has dado tiempo para resolverlo. El piloto automático nos lleva a una órbita geoestacionaria. ¿Pretendes que volemos entre los restos de minería planetaria? Para eso es el sistema de defensa de asteroides. Pero el SDA está desconectado. Aquí tengo las lecturas del sistema. Come on. El Ishimura pende de un hilo. Un par de impactos podrían ser suficientes. Mierda. Daniels, dame los datos que tengas. Intentaré ajustar el rumbo. Isaac, desbloquea el monorraíl desde ingeniería. Abriré la estación del puente. Nos vemos allí. Trabajaremos juntos.